dicen los chamitos, como lo dicen los pobres, también lo dicen los ricos. Es un dicho. ¿Qué tal? Esa es tu voz, ¿no? Qué bien. En esa parada. Y coño, vendía los discos en los shows. Ajá. Yo firmaba autógrafos, pero en los discos. ¿Qué tal? Coño, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gané un platal. Mi querido pana, gran hermano, Franklin Virgües. Mientras estuvo la novela al aire. Qué bien. Mira, ya se dieron cuenta, ¿no? Que estoy con Franklin Virgües. Le decía a Franklin en estos días por teléfono que fui a ver la película Simón. Y ustedes saben que no es una cosa esta, aunque bien lo vale. Ey, no hay esfuerzo mínimo, ni hay esfuerzo exagerado. Hay que hacer todo el esfuerzo, como ustedes lo quieran calificar, para promover la película Simón. No solamente por el extraordinario logro, la gran factura cinematográfica, sino además lo bien logrado el mensaje ante las torturas, los desmanes de la dictadura venezolana contra la ciudadanía que le ha adversado y particularmente contra esa heroica juventud. Y Franklin Virgües, a pantalla, mi querido, ¿ah? Yo le dije en estos días, yo estaba caminando en la mañana y le dije, hey, Franklin, vi la vaina, perdón por la palabra, y dije, me paró los pelos, compañero, es increíble, una gran actuación, te felicito. Sí. Cuatro minutos, 50 segundos es lo que dura ese trabajo. Cuando me llamaron a hacer el casting, porque yo no conocía a Diego, él tampoco me conocía a mí personalmente, ¿no? De hecho, Diego lo que tiene son 29 años, es un muchachito, es su primera película. Extraordinario. Bueno, me llaman en un casting que fui por allá por Coral Gables. Él estaba muy preocupado de que yo no fuera a aceptar porque el papel era, la participación era muy pequeña. Pero cuando yo leí el guión y cuando yo leo el personaje, yo dije, yo tengo que estar ahí, tengo que estar en esta película. Y bueno, conversamos, hablamos, aportamos, él aportó, él me dijo, ahí conversamos y de verdad surgió un tremendo personaje que era lo que queríamos, porque, es decir, cómo representar la muerte, cómo representar el oscurantismo, cómo representar el terror en un ser humano. Bueno, no es nada fácil, pero había que buscar la manera y creo que lo logramos. Yo te voy a decir una cosa. Denme, por favor, en leer el tráiler de la película preparada, ¿no? Como te lo dije por teléfono. Hey, y Franklin y yo somos amigos desde hace muchísimos años, ¿no? Por lo cual aquí no hay ninguna motivación como para que haya adulancia ni nada por el estilo. Yo le dije, Franklin, hermano, es que cuando apareciste, apareció el personaje del mismísimo, nunca antes tan bien logrado, demonio, el diablo contra la venezolanidad digna. Sí. En la película, Simón, suéltala, Ender. If you're going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Estás diciendo, weón? ¿Cómo que va a pedir asilo, marico, y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. So, where are you coming from? Venezuela. Le voy a decir una cosa. En el tráiler, me gusta que no lo hayan colocado, porque a mi juicio, y no porque sea mi hermano, mi amigo, Franklin Virgües, en la película, tú dijiste 4 minutos, ¿no? En la película, 30 segundos de la mirada de Franklin Virgües. Sí. Venga conmigo, venga conmigo. Es la mirada del horror, de la desgracia, de la maldad que significa la dictadura de Venezuela. Y ahora voy a hablar aparte de Simón. Sí. Porque yo sé que la decisión que tomaste, me contaste, de representar lo que representante de la película Simón, se compaginó perfectamente, chico, con ese dolor que llevas por dentro. Y esta fue una semana muy especial, ¿sabes? Porque inventaron muchas cosas para tratar de tapar la continuidad de
la desgracia de la tortura continuada y los crímenes de lesa humanidad. Y quiero escucharte, ¿qué sientes tú con la contribución que hace, chico, para denunciar a través de tu actuación, de tu denuncia, todos los días a través de tus redes contra los desmanes de estos desgraciados? Yo, cuando la película gana en el Festival de Cine de Venezuela, en Mérida, mejor película, mejor guión, mejor fotografía, y yo gano la mejor actuación de reparto, yo inmediatamente le dije a varios amigos, Jorge, a la gente de la producción, van a inventarse algo allá en Venezuela para tratar de opacar lo que nosotros presumimos que va a venir. Porque ya se vislumbraba que esto iba a ser un terremoto que no lo iban a poder parar. Bueno, la película se constituyó en eso, terremoto. En todos los países donde se presenta la película es full, full, full aquí, full en Madrid, full en Sudamérica, ya se abrió función para México, se agotó, me llamó Henry Saca e Iván Tamayo, Franklin, ya vi la película, y yo, ve a comprarla, se va a agotar. No, no, tranquilo, yo, hay dos funciones, cómprala ya, Henry. Bueno, a la media hora me llamó, Franklin, se agotó, gafo, compra la que viene, métete ya en la otra para que pudiera comprar las funciones y puedan verla en México. Bueno, salió hoy las funciones en República Dominicana. Ya me llamó una amiga para decirme que las dos primeras están agotadas. Eso está ocurriendo con Simón. Ahora, y tú sabes que se comentó mucho, y cuando Franklin, vino, de la posibilidad de que la censuraran en Venezuela. Sí. Mira, ahí está. ¡Oh, hombre! No me friegues la paciencia en Ler García. Sí. Y esto es apenas un poquitín. No. Es una cosa. Mira, ¿sabes cuánto tiempo tenemos conociéndonos y el país conociendo tu actuación? Pero no es por una cosa, repito, promocional de Simón. Es un reconocimiento, además, de cómo realmente este personaje te vino como un gran grito de expresión y de contribución para la retribución de la lucha por la paz y el fin de la tortura. Fíjate, ¿no? Tú, Miguel Ángel, lo que ocurrió en Nueva York no es poca cosa para la tiranía. Lo que ha ocurrido con la película no es poca cosa para con la tiranía. Lo de Tocorón forma parte de ese show que ellos pretenden montar para tapar lo que está ocurriendo en el mundo. No lo han podido ni lo van a poder lograr. No lo van a lograr porque ya esto no lo detiene nada ni nadie. No solamente lo de la película, sino que a nivel mundial la gente se está organizando. Y se está organizando porque es lo único que tenemos. Organizarnos, bien sea con las primarias, con las elecciones, aunque bien sabemos que tiranía no entrega poder. Pero lo que tenemos nosotros en nuestras manos es la organización e ir nosotros avanzando en la denuncia constante, y más temprano que tarde, esa tiranía va a caer. Bien. Te lo juro, Miguel Ángel, porque por nada del mundo nosotros podemos cometer el error de hacernos que no pasa nada y mirar simplemente hacia los lados, no. Bien, tengo que hacer una pausa. Te comentaba que se corrió el rumor, de hecho aquí yo actué inmediatamente, de que censurarían la película en Venezuela. No la han censurado en Venezuela. Y entonces ha corrido, sobre todo en medios digitales, toda una gran controversia de si Simón, al final del día, termina siendo una pieza útil a la tiranía para amedrentar, para desmovilizar, para aterrorizar a la gente, y por eso permitieron que siguiera adelante. Quiero que me hables al respecto. Sí, claro. Y luego vamos a hablar particularmente de la dedicatoria al sacrificio, a la determinación, al sacrificio, ¿no?, de la juventud venezolana. ¿Bien? Bien. Franklin Virgües con nosotros, ustedes no se muevan de ahí, ya venimos con más en la entrevista. If you're
you're going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Estás diciendo, weón? ¿Cómo que va a pedir asilo, marico, y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando.